Hola, hola familia, la Yaque por aquí en un nuevo video. Familia, aquí nos estábamos retirando del lugar. Les voy a dejar todo lo que sucedió después que salimos del cumpleaños de Abelardito. Familia, quiero decirles también que ya somos 15K. Estoy muy agradecida por el apoyo, por todas estas personitas nuevas que han entrado al canal, por todos esos mensajes tan bonitos, por compartir, por dar like, por comentar. La verdad que muchas gracias, de verdad, de corazón. Está muy agradecida por aquí la familia La Yaque. Bueno, familia, les voy a dejar por aquí todo lo que estuvimos haciendo después del cumpleaños de Pinky y también les voy a dejar un detrás de cámara. Así que no se pierdan el video porque esto va a estar súper interesante. Familia, ya hemos llegado, destruidos, pero hemos llegado. ¡Pinky! Dile a la gente ahí cuántos regalos te dieron. Dieron como 50. Como 50 regalos, dice. Destruido, pero estamos aquí. Familia, aquí está mi papá. No. Él no sabe nada. Ahora le voy a contar. Dice que aquí me va a contar. Bueno, tú sabes que la seguidora mía... Ay, es un hígado aquí porque yo sola me es imposible. No, deja. Vamos. Déjalo, porque yo no saco a mí más por el pollo. Miren cómo está esto, familia. No se lo pueden perder. Ah, pero si todo está aquí. Ay, yo pensaba que estaba en esta bolsa. Bueno, déjame quitar esto de aquí. Ahora les voy a contar, familia. Miren, mi padre bello. La seguidora mía, Cari. Katy. Es Katy, pero yo le digo Cari. Me trajo todo esto para los Pingui, para nosotros. ¿Recuerda que estaba tomando cerveza? Sí, Cari. Este cepillito, pónselo en el baño a la Cookie, Suni, antes que se me olvide, porque a la Cookie le hacía falta un cepillito. ¿Qué cosa aquí? Estas medias, no recuerdo para quién eran ahora. Tengo que hacer memoria. Bueno, ahí la plancha. No, papi, qué payaso. Esta crema es para mí, para las manchas de la cara. Ya yo se la había enseñado. Y la había enseñado también este pantalón. Bueno, en fin, el mar, para no agobiarlos tanto. Esto no, esto es mío. Se me da en el frío. Que eso lo trajo su Nikon Green. Chino, ve acá. Yo le digo a mi papá chino cuando quiero joderlo. Esto que está aquí es para ti, de parte de Cari. Oye, que YouTube da. Parece que no, pero YouTube da. Eso y esto que está por aquí, ¿dónde está? ¿Dónde está lo otro? Esto también es para ti. Pito, dile lo bueno. Todo lo que te trajo Cari. El short que tienes puesto. Mira, este me lo trajo una amiga mía. Me trajo un montón de lápices, cosas, portaminas, portalápices. De todo. Un rayador. No, lo que tú no trajiste, pero usted no trae. Eso. Porque no me trajeron tantos lápices, pero me trajeron un portal, me trajeron dos portaminas. Dos bolígrafos, uno de muchos y otro de uno solo. Sí, no. Bueno, ¿y cómo se llama? Y un lápiz. Y un lápiz. Bueno, y un lápiz. Para tu abuelo que no sabía, dile quién te trajo esta pelota de fútbol. Una suscrita. No, ¿viste? Se la trajo. Sí, ahora quiero que me la... Sí, pero dice él que la que yo te compré es una mierda al lado de ese. Dice, mamá, esta sí está buena. Le papi, pero yo te puedo comprar aquella porque era la que había. Bueno, no, pero no me refería al azul. No, ah, ya, ya. ¿Estás seguro que ella la compró fuera y lo trajo? Me refería a la que yo tenía antes que se me ponchó. Ah, ya, ya. Es malísimo, malísimo. Las cosas. Bueno, mira, se la trajeron y estaba feliz. Usar todo al mismo tiempo, ¿cómo vas a usar? Esa. Mira, me trajo esto para la casa también. Que ahora mismo es un Nike que me las coloque por ahí. Hay un punto que hay. ¡Wow! Ahora mismo te lo voy a usar. ¿Viste, papá, lo que te trajeron? Sí, sí, sí. Muy lindo, muy lindo. Muy lindo, muy lindo. Gracias, Cari, ¿no? Sí, sí, le dije gracias. Mira, papá, el reloj hombre este que nos trajo, Cari. ¿Así, mamá? Mi madre. Mira qué linda quedaron ahí. ¿Viste? Acuático. Todo esto lo trajo Cari. Este vestido. Aguanta aquí, Pito. Cógelo ahí, Pito. Ya los seguidores lo vieron porque ya hizo un video. Esta camiseta. Mira. Papi, cuidado que se cae. Déjalo aquí. Sí, el bolso. ¿Una pelota ahí? Sí, a mí de ahí. Esa pelota fue la que le compramos nosotros. Ah, ya. A tener las dos porque si yo no puedo con una. A la Cookie le regalaron una mochila, papi, la más bonita.
Ay, a mí me trajo este juego. Pon aquí Sunay, para que la gente me lo vean puesto. ¿Ya? Y a mí me trajo esta familia. Miren la liga que me trajo. Me trajo esta liga. Uy, esa liga va a estar muy bien. Porque me ve en los videos. Esta liga que tengo encima aquí. Y la otra liga ya me la puso, papá. Anda por ahí, me la da. Esta boluda. Ya la demás ustedes no vieron, familia, pero bueno, ya que tienen la reacción de mi papá. Cuando viera lo que Cali le trajo. Este fue el vestido que le trajo a Sunay. Miren qué lindo le quedó. Dura Magali, ay por tu madre. Le quedó súper lindo. Y aquí puse la rayera que me trajo. Miren qué chulería, familia. Gracias de verdad a todos mis seguidores, a YouTube por esto. Gracias. Gracias, gracias. Miren mi hijo qué feliz con sus balones. Familia, y bueno, ya una vez en casa, mi papá y yo nos pusimos en acción. Dice hay que lavar, sabe. Lavar. El diálogo viejo y por diablo. Mira cómo se lava. Salud. Mira cómo se lava. Y es de gente para lavar. Ya hemos clasificado la ropa. Y ya nos vamos a poner a lavar. Dime. La casa está súper limpia. Miren, familia. Este reguero lo estamos recogiendo, que fue lo que me trajo la seguidora, lo que tengo que clasificar para la mi tía. Ya mi papá le di lo que le trajo. Lo del niño, la pelota para inflarla. Y mi papá aquí que ya pusimos la lavadora ya. La basura hay que botarla. Ya está puesta la lavadora entonces. Para dejarlo todo limpio. La casa súper limpia. La Cookie no fue a la escuela hoy, bueno, ustedes saben. Polo Norte aquí. ¡Mima! ¡El Polo Norte! ¿Tú no tienes frío? ¡Mi madre! Si ahí lo tiene ella. Parece el Polo Norte aquí adentro. No. No, papá, ella lo que tiene ahí es el Polo Norte. Y aquí también está el Polo Norte, pero bueno. ¿Qué hace ahí, Pingui? Está viendo eso ahí porque ahora viene la planchadera. Y bueno, hoy el mercadito no abrió. Hoy no se abre. Tengo que ir a hacer una gestión. Ven, familia, que todo está súper limpiecito. Ay, qué rico, que todo esté limpio y organizado, la verdad. Yo soy una persona que me gusta porque si no, no me siento bien. Tengo que ponerle los cojines a los muebles. Todo encaramado por los gatos. Y así estamos, familia. Tengo que lavarme esta cabeza, miren esto. Tengo unos nudos, miren esto. Pero nudos, todavía no me lavo la cabeza porque tengo que hacer varias cosas. Me voy a estar bañando, lavándome la cabeza y voy a salir. Y la pasamos espectacular. Seguimos, familia. ¿Por qué? Tiene la línea allá. Eso no tiene nada que ver. ¿Cómo que no tiene nada que ver? Vamos acá que te lo voy a conectar al internet ahora mismo. ¿Sí? Claro, mira. No va a ser que me cobren una pelea fula por ir para allá. ¿Pelea fula por qué? ¿Dónde la cartera? Si te voy a poner la wifi en la casa. Ah, miren, llegó mi hermana, mírenla. Dura y regia. Mira, tú eres como uno más alto, como más dentro de la gente, tú le vas a ver así, mira. Sí, de vuelta. La educación. Llegó mi hermana de Estados Unidos, familia, mírenla. Parece una loca. Familia, de aquí viene lo que usted no vio, el detrás de cámara de todo lo que estuvo pasando antes del cumpleaños de Abelardito. Buenas tardes,
Mira esto, miren el desastre este. Ponlo en el culo tuyo. Que no vayan a comprar dulce ahí. Bueno, familia, es aquí. Donde pensamos pasar el cumple de latido. No, 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 eso hay que arreglarlo primero. Fíjate que el chole este lo tengo pegado, Tito. Ponlo ahí, por favor, ponlo ahí. El calor, ¿eh? Mira, 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 la decoradora. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, 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 pero bueno, ¿y dónde van a decorar las cosas? Aquí vamos a montar ahora la decoración. Vale. Ya estamos armando el arco de lobo ahí adentro. Vale. Pero esto no es lo que veo bien en la foto. La super piscina. Ay, ya que los pingüinos vean esto. ¿Te veo bien? No, sí. Esta es la mesa que vas a decorar para... No, yo trajo otras mesitas, más chiquiticas, más bonitas. No, no, pero... Ah, ¿para poner el cake y esas cosas? Sí. No, no está bien. No, sí, porque... te puedes poner cosas ahí. No, 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 deja esto. Entonces ya traemos un mantel blanco que tenemos allá. Lo ponemos para cuando vayamos a comer y eso. Exacto, esa se puso para allá para eso, porque ustedes estuvieran... Jessica. Sí, me voy. Me voy. Déjame dejarte el pago entonces. La decoración. Yo traje cuchillo. ¿Ya lo arreglaron? Esto, lo voy a por aquí, lo levanto y lo meto por ahí. No, no puedo. Yo soy influencer. No es verdad. Coge. Mira, esto tengo que ponerlo en el aderezo. Ya, ya. Por ahí, tira otra más. Ahí, córrelo ya. Suave, suave. Suave, lo pico. ¿Quieres una paleta de qué, muchacha? Ya está, ya, ya. ¿Eh? No, no, ya me dio una y con esta. Yo traje un cuchillo que es para picar cake con su paleta. Esto simplemente lo usamos para comer nosotros y ya está. Viste, no pasó absolutamente nada. Ya, yo espero por usted. Está espectacular. Mira, se mojó, ese se llenó de los que se hizo con el chon. Dime que al menos está bueno. Eso sí. Ni tan bueno. Ni tan bueno. La mierda del cine. Lo que nosotros vamos montando para la cantosita. Sí, esa carne me sirve en esos favoritos. Ahora mismo, dísela al hombre. Yo te voy a poner aquí para que le cantes el cumpleaños al niño y te quede de fondo todo con los globos. Y la otra comida la pones aquí aparte. Tienes que freírla. Configuras para ponerle así en su mesa. Yo traje unas cosas y todo, eso te cabe. Yo traje tres mesitas y traje una mesa rectangular. Todo eso yo te lo acomodo de manera que lo que es esas cositas caben ahí. ¿Oíste? ¿Me puedes dejar el puesto por aquí? A ver, aquí le entrego para que sepan dónde está todo. Vamos a para aquí. Escúchame. ¡Ay, Jessica! Los frijoles, se me olvidaron. ¿Cocinado? No, cocinado, hay que cocinarlo. Ay. ¿Hay por aquí? Jessica, ven y compra los frijoles. Tienes que coger el carro y salir para allá. No, el carro no, el carro está conmigo. ¿Sabes que tiene nada? Tienes que cambiar para allá. ¿Para mucho? Que traiga los frijoles. Bien. Mira, para poner la pierna. Ponme la aderezada de un plato. Aquí, aderezada de luz. O si la quieres poner en el carbón. Tengo carbón, pero tienes que ponerte a alguien que lo ponga a hacer en el tiempo. Porque no me ha dicho su parte. Digo, vale, saca la técnica para aprenderla. Ahí la tiene ahí ya. Aquí puedes adelantar un poco. Jessica, ¿me puedes ir? ¿No hay agua aquí? No, agua cuando mal, tienes que traer. Y si es para dormir, no. Jessica. Se refresca. Eso acaba de cumplir con Andrés.
Entonces, babies, ¿ves cómo se parecen los primos? Todo el mundo camando el tenis aquí. Bueno, familia, esta es mi hermana, Gretel. Ustedes la han visto porque ella ha hecho short para el canal. ¿Te acuerdas del short que hiciste de el baño está para que papi tírame la toalla? Yo no creo que tú... Ese short tiene una pila de millones de visualizaciones. Entonces, mi hermana vino, familia, de Estados Unidos. Estamos aquí haciendo una comida familiar. Vamos a estar comiendo porque va a estar solamente unos días. Vino a ver a su bebé. Y entonces, nada, familia. ¿Tú no sabías eso? Ay, yo no sé si subiste eso. Claro. ¿En YouTube? Eso está en YouTube. No, pero no me da un dólar. Isaías no me dio un dólar. Ni un dólar me dio. Ni un dólar. Y ni un dólar, ¿no? Ni un dólar. Ni un dólar, nada. Ah, no, mira, se pone con el tráfico. Pidiendo dólar y todo. Mira, y otra vez estamos sin luz. Ay, vino mi sobrino. Mi hermana lo trajo también para que viera a sus primos. Y están aquí afuera porque hay mucho calor. Jugando con su primo un jueguito de realidad virtual. Miren a Pingy jugando su jueguito. Mira para acá, Belato. Pito. No, él está jugando su jueguito. Ese es su primo. Y la Cookie por allí, que también está jugando, pidiéndole ahí ser un peter. Entonces, Cuquita, ¿todo bien? Ahí están jugando jueguitos de realidad virtual. El Pingy no se quiere quitar el short que lo trajo mi seguidora, mírenlo, familia. No se lo quiere quitar. Y nada, miren a mi padre por allá adentro sin luz. No es fácil, familia. Seguimos. Familia, que tiene una java de ropa a lavar, mírenlo. Yo no tengo que hacer nada. Este día sí tengo ropa. Sí, ¿no? Oye, cuando empiece, cuando venga la luz, ponle la eso para que seque la mochila y la y lo que queda en la lavadora. Sí. Ahorita cuando vine, traigo la java. Mira a tus nietos jugando. ¿Yo? ¿Qué estás viendo ahí, cocodrilo? No, mira, mira. ¿Qué ves ahí? Si tú miras esto, mira. ¿Qué ves? Estoy viendo una habitación de aquí a aquí, así. Sí. Grandísima, que aquí hay un texto. ¿En qué? Pone, está rodeada del límite de la zona. Mira a tu alrededor y coloca la voy a tirarte del suelo. ¿Sí? Realidad virtual. Dice Natalia que tiene que hacer lo que dice. Me voy a la paliza porque te seguimos, familia. Exactamente, porque tú estás armando la mano. Mira, si yo tomo la mano, tú ves las manos porque tú tienes. Sí. Si tú estás tocando aquí, lo estás tocando con este dedo. Por eso, cuando tú lo tocas o no lo tocas, por ejemplo, no estás tocando. Mira, salió 200 puntuación. Parece que no te da cuenta. No. Yo, en la primera que hice, pensé que salió literal. No sabía cómo disparar. Yo aprendí un poquito. Oye, parece una sala de. ¿Sí? La galaxia, qué sé yo. ¿De verdad? ¿Eh? ¿Verdad? Yo no me ríe el techo. ¿Verdad? Ay, Dios mío. ¿Qué pasa? Bueno, Pito. ¿Y tú también vas a hablar? Mira, mostradores. Oye, ponte esto, porque tú ves esto. ¿Yo? No, tu mamá. Se lo traigo más. ¿Lo ¿Viste eso? ¿Viste? ¡Qué bien se ve esto! ¡Mira mis manitas! Sí. ¡Mira qué lindo! ¡Qué no, mira, mira a ver si lo vuelvo a escopeta aquí con una cosa. Hay escopetas que aparecen. Sí. ¿Qué hago con la escopeta? No, yo disparo ahí. ¿Qué debo hacer aquí? Con este botón, dale. Coge la escopeta. Ponle el dedo, ponle el dedo, ponle el dedo, ponle el botón porque vamos a ir. Dispara. Espérate, yo quiero agarrarla a la raíz. Metemos el botón aquí, el botón. Mami, ahí, para que puedas disparar.
Acuérdate que dispara para abajo. A ver. Ahora van a salir cosas ahí. Cogí la escopeta. Cogiste la escopeta. ¿Y ahora yo le disparo? A la cosa que sale y sale como una cosa. Ay, me la pasé de mano. Espérate. ¡Ay! Se me cayó. No se te cayó nada. Se te cayó el arma. Se le cayó el arma. Ay, no, ya tengo la mano ya. ¿Qué le disparo? Mira, me cayó. Bueno, dispara los ojos y matarlo. Me pusieron 200 puntuación. Se me va para acá el arma vieja. Algo que yo le dije por disparar, no sé qué cosa. El arma vieja que se me va para acá. Aquí un cuadradito. ¿Y con cuál disparo? Con este, te dije, mira, con cuál. ¡Ay, se cayó! No, no se cayó nada. Cógelo, puedo coger. Dale, ya, tú me dices con qué disparo. Ya la dejo, vale. Este, mira, con este. ¿Con este? No, con este. ¿Con cuál? Oye, parece con oficina. ¿Con cuál? Mete un dedo aquí. Aquí. Tú que mete un que está arriba de ese. Mira, con esta mano, por ejemplo, mira. Ya. Te tengo que apretar la puerta. Ah, no, pero solo yo no lo apreté. Déjame ver esta pistola allí. ¿Viste eso? Parece una nave espacial, ¿verdad? Exactamente. Ya me pasé todo el susto. Yo quería agarrar. ¿Cómo puedo tomar esto? Ay, se me fue. Ahora. ¿Y qué tengo aquí? ¿Para qué tengo? ¿Para qué es este? Un botón. Mira las cosas. Aprieta el botón frontal. Ay, que mami, espérate. ¿Qué pasa si ponemos nosotros el teléfono ahí para que...? No, no, vamos a poner el teléfono aquí mismo para que sepan que los sí, seguidores vean. Dale, dale, vamos a ponerlo. Yo, vale. Te cojo esto, mira. Seguidores. Dale. Mételo ahí, mete el teléfono ahí. A ver cómo. Mira a ver si lo puedes hacer, Pipo. No, así no. Yo no creo. ¿El teléfono cabe ahí? Sí, eso se mete ahí, ¿no? Sí, mira. Ver, espérate. Mira, apareció. Muévete para acá. Ahí. Ah.